Trabajador, esta nueva edición de La Corrida, un clásico. ¿Qué significa para vos? Bueno, buen día, feliz día del trabajador a todos. La verdad que contento, muy contento. Venía de un año y medio, dos malos, 2020, 2021. Bueno, este año, hablando con Gera, mi entrenador, nos propusimos tratar de mejorar y tratar de volver al nivel que teníamos años atrás. Así que, por suerte se dio esta carrera, que es un gran incentivo. Bien, de punta a punta la carrera. Sí, salimos con Gera a planear. Había que pegar de entrada porque, bueno, Leito es muy bueno rematando. Me ganó en Gaiman en el último kilómetro y, bueno, la idea era desgastar un poco al principio y, bueno, tratar de mantener arriba. Bien. Bueno, ¿qué se viene el resto del año? La 21K de La Patria, ahora Gaiman Treleu, organizada por Gerardo Aro. Bueno, después creo que tenemos ganas de ir a Buenos Aires a correr el 21. Bien. Bueno, eso ya, digamos, a otro nivel, ¿no? Con otra competencia, la idea en este 2022, ¿cómo es? Digamos, en cuanto a la carrera, al desempeño deportivo. Tratar de primero volver a acomodar los tiempos que tenía antes, hace 2 o 3 años atrás. Tratar de tener ese rodaje. Por eso estamos metiendo un poco más de continuidad. Y bueno, vamos a ver si podemos llegar bien a pasado la mitad de año. Valeria, recontra contenta seguramente por el triunfo, ¿no? Sí, estoy contenta, la verdad que estoy contenta. Siempre quise ganar esta carrera, pero la verdad que hay que entrenar mucho. Y estoy entrenando mucho, así que bueno, se me dio. Bueno, carrera rápida, ¿de punta a punta fue? Sí. Casi, porque corrimos con, creo que es Claudia, puede ser, no sé, a ver, me sigue Claudia Fierro, los primeros kilómetros y después ya me fui. Me sentí re bien, así que digo, me voy y voy. Tenía pensado correr a 4. 3.59 medio. 3.59, mirá. Bien. Abajo de 4 corrí, ¿no? Contenta. Sí, re. Bueno, ¿se está dando todo este año? Sí, alguien me dijo, ese es tu año. Y la verdad que sí, hasta ahora se viene dando re bien todo. ¿Y a dónde apuntás? Y ahora voy a correr la de Gera, la 21 de La Patria. No sé si ganarla, porque la verdad te digo, o sea, yo 21 por ahí es más difícil. Pero bueno, vamos. Bueno. Vamos a correr. Bueno, pero estás participando, venís con un buen ritmo de carrera. Sí, mejor, o sea, voy mejorando en cada carrera, voy corriendo, voy mejorando el tiempo, así que súper bien. Bueno, y esta mira, te gusta mi loca. Un clásico. Esta es un clásico y la verdad que el día estaba divino. Estaba para correr una carrera de 21 kilómetros. Estaba divino. Bueno, pero ahí hay que guardarse un poquito para mayo. Para mayo, para el 29. Falta poco. Después de esa, ¿qué se viene? Alguna trail, capaz, che, tengo ganas, alguna trail. Alguna, no sé, vamos a ver, algún amigo que me invite a correr una carrera de trail, vamos. Bueno, y el tema de carreras, de eventos, acá, ¿cómo está? Hay costando carreras, Sí, no, hay. Lo que pasa es que yo por ahí no me entero de todas, pero hay carreras, hay. Yo no corro todas, porque la verdad que tampoco tengo ganas de estar sufriendo todos los fines de semana, pero corro. Domingo, 1 de mayo. Después de la carrera, ¿qué se viene? Me voy a comer asado con los compañeros de trabajo. Feliz día para los chicos de ANSES que están laburando como locos con esto del bono. Feliz día. No venía bien preparado, así que quise largar los 5 y sabía que iba a meter podio. ¿Venías preparado para los 10, no? No, por eso apuntamos a los 5 nomás porque no vengo bien entrenado. Así que igual lo quedamos con el podio. Así. Bueno, carrera rápida con un clima frío, ¿cómo se vivió eso? Sí, estaba frío la largada. Costó, salí muy, muy rápido, igual después aflojé, ¿viste? Sí. Porque no iba a llegar así. Bueno, pero contento. Contenta, sí, feliz. ¿Hace cuánto que corres? Hace 5 años ya que estoy en esto. ¿Y para qué perspectiva le ves? ¿Eh? ¿O es para divertirse o para qué? La idea era siempre corrí 20 minutos la primera carrera de 5 kilómetros y después, bueno, me metí en esto y corrí hasta 42 kilómetros ya. Ah, bueno. Sí, tengo. O sea que estás más que prendido en esto. Sí.
Sí, ya tengo dos maratones, así que vamos por el tercero ahora. Javier, ¿a qué te dedicas? Hago changa nomás, laburo. Bueno, se vive lindo entonces el Día del Trabajador y ganando la carrera. Sí, ahora estoy sin laburo, así que entrenaba full. Ya volverá. Viviana, bueno, ganadora en 5 kilómetros, en la corrida del 1 de mayo. Bueno, ¿cómo es esta experiencia este domingo? ¿Frío? Sí, frío, pero bueno, viste que se entra en calor igual, así que sí, re frío y costó. Costó porque me estoy reintegrando recién, así que nada. Igual me gustó, siempre me gusta sufrir. ¿Carrera rápida? Sí, es una carrera rápida. Por ahí dicen, no son 10, son 5, pero hay que hacerlas rápidas las 5. O sea, tenés que... ¿Qué tiempo marcaste? 4... Me dio bastante bien. 4-4 me dio el parcial. Contenta porque tengo un bebé de 7 meses apenas, soy ama de casa, estudiante, trabajadora, así que entreno cuando puedo y trato de tener disciplina. Así que... ¿Y hace cuándo te estabas preparando? Que empecé a entrenar hace 3 meses, 4. Bueno. Pero, o sea, para retomar. Ya el primer resultado positivo. Sí, igual bueno. Ya gané el cross, los 5 ya lo gané, así que contenta igual. Pero bueno. O sea, en calle es la primera. En calle es la primera. En la primera. Este año, sí. Bueno, feliz día. Gracias. Felicidades. Bueno.